Amigos del Mosquito, un domingo más aquí en vivo a través de Mira TV. Buenas noches, qué alegría verlos. Arriba esa gozadera, Tommy, dale, mandá la barriga, ahí está. Ay, y Lucila Lasky viene directamente desde Barcelona. ¡Epa! No sé si habrá llegado ya, pero bueno. Sí. Viene de Barcelona para cantar, para charlar, porque ella es una actriz y cantante espectacular exclusiva aquí del Mosquito. Sí. Señores, este es el peor de los mejores programas de mañana. O si no, como me gusta decir a mí, de los peores... El mejor, arriba. Es que yo sin ti, perdón. Yo, acá me está hablando. ¿Qué hace? ¿Estás haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace acá? Ay, no. Lo que pasa es que estaba haciendo los deberes y esto estaba solito. Entonces mi hermana y mi tía se fueron a la oficina y yo dije, yo me quedo acá a esperarlos a ustedes. Quiero preguntarte, Lucila, sí. ¿Por qué siendo actriz te dedicaste a cantar tango? No, estando en Cataluña, en España, ¿no? Sí, que podía en ser, catalán, además. Claro. ¿En catalán? ¿Cantás tanto como en catalán? No me digas. A ver, ¿alguna frase? Los mareados en catalán, un dale, poquito. Dale, a capela, si no, sí, hay, no así, hay nada. Sí, así, así, como viene, a pelo. Dale. Sí. Rara, com si fos encesa, et vaig veure, veure, única y fatal. Eso es catalán. Es increíble. La verdad que se merece sí. Un aplauso. No, no, sí, sí. Primera vez que escucho cantar tango en catalán. ¿Has visto? Yo lo único que entendí fue cuando sí. Dijo rara. Después de ahí para adelante. No. ¿Y cómo sí, recibe el tango? Porque en Miami hay mucho tango. Y hoy va a ver, sí. Vas a ver bastante sobre esto. Mira, tema. Curiosamente. En Barcelona, ¿cómo recibe la gente? Porque yo estuve en Barcelona. Son bravos los catalanes. ¿Eh? Son como bravos. El argentino, para que tengan idea ustedes. Sí. Son como el argentino a la enésima potencia. Inaguantables. ¿En serio? Enojados. Y enojados encima. Porque la Argentina a veces se ríe un poquito. No, al principio. Yo los voy a defender a los catalanes, los voy a defender. Me vamos, toca. Quería eso, quería eso. No, la verdad es que digamos, intentamos los que hacemos tango allí. Que la gente se inmiscuya un poquito en las letras, hacemos cosas artísticas más relacionadas a la actuación, como vos me preguntabas, para que la gente, que no solamente los catalanes, sino gente de todo el mundo que vive allí, pueda entender claro. Un poquito de qué va la letra y entonces lo amenizamos con historias claro, y algunas porque cosas porque si no, no se entiende. Mira, el éxito de este sí. Programa sí. Es que no se entiende. ¿Qué encuentra la gente cuando te va a ver a vos? Mira, un espectáculo diferente para poder entrar a lo que es el género del tango. ¿Te vas a quedar esta semana en Miami o te volvés a Barcelona? No, ya el martes me vuelvo porque ya tengo shows y todo, tengo todo rápido, todo rápido. ¿Y hoy, hablando de rapidez? Ahora, ya, me voy a hacer claro. El show ya con Fred Caris. ¿Ah, sí? Sí, señor. Es multidisciplinario. Sí, ¿no? Sí, creo que es una manera bastante nueva de que la gente que no pertenece al tango pueda integrarse y ver teatro y conocer el tango a través de la cosa musical, el teatral. ¿Los próximos proyectos tuyos? Uy, bueno, conciertos en Barcelona no, en hasta principio. El 2020, los de este año. Ahora, ya. Noviembre y diciembre, conciertos en Barcelona, después ya vacaciones de Navidad y todas estas cosas, que la gente está en casita, y después en febrero arrancamos con Fred Caris en Barcelona. ¿Cómo te acomodás con el horario cuando viajas así? Horrible. Tengo porque un sueño. Ahora serían... Son 6 horas de diferencia. No digamos la hora, chicos. No. Pero son 6 horas de diferencia. Sí. Sí, te digo. Voy zombie, pero bueno, me maquillan toda Lidina, las chicas de maquillaje, y no se nota. Bien. Sí, señor. Luli, un buen viaje de vuelta. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, gracias. Encantada por estar acá. Un placer, aquí. Un honor para nosotros tener un artista muchas internacional gracias. De la talla de Lucila Lasky.